daddy thing. Look, we bought you a phone. Cry! It's a phone. I bought you a phone. And you have your own number. Yeah, you have a phone number. What? This isn't true. What is this? It's true. Buenos días, mi familia del internet. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy es diciembre 6. Wow, ya estamos en diciembre 6. Pero, diles hola, amigos. Hola, amigos. Here my iPad. I bought it because, my sister got a phone. Wait, te estás adelantando mucho. Wait. She got a phone. Espérate. No te adelantes, bocona chismosa. Let me finish. Sí, se adelantó un poquito la isla. Pero, bienvenidos al día 6 de Vlogmas. Y le quería pedir perdón porque no hice Vlogmas día 5. Porque ayer era lunes y estuvimos un poquito ocupados y no me dio tiempo de bloguear. Solo blogueé un poquito, una partecita de lo que vieron ustedes, porque yo creo que lo voy a poner antes de esta plática. ¿Y por qué estoy fuera de...? Ok. Antes de esta plática, ese fue el único pedacito que grabé. Y fue porque estuvimos en la compañía de teléfonos tratando de agarrar nuevos teléfonos, porque mi teléfono que yo tenía ya lo tenía por 2 años, el teléfono, y ya necesitaba un nuevo. No me gustaba ese teléfono porque no tomaba buenas fotos. La cámara de enfrente del teléfono no era buena, la de atrás no era buena, no tenía tanto espacio para bajar aplicaciones y todo eso. So ya me faltaba un teléfono nuevo. So la barba me dijo ayer, vamos a la compañía de teléfono a ver si podemos agarrar teléfonos. Y estuvimos ahí como 2 horas. Pero finalmente agarré el nuevo iPhone 7. La barba me lo regaló para Navidad. Yo no quería agarrar... Tanto que odiaba el teléfono que tenía, no quería cambiar y agarrar nuevo contrato y todo eso, pero él me dijo que lo necesitaba, so me lo compró. So yo agarré el iPhone 7, él agarró uno de Samsung porque a él también ya le faltaba. Y yo le dije, si vos no agarras un teléfono nuevo, yo no voy a agarrar un teléfono nuevo. So él agarró un Samsung. La tableta que Isla enseñó también la agarramos con el contrato y le regalamos un teléfono a Tatiana porque nos sacó buenas calificaciones. Pero sí, esa fue mi... ¿Por qué yo no pude grabar ayer? Porque pasamos casi todo el día adentro de la compañía de teléfonos. Pero sí, hoy es un nuevo día. Tengo mucho que hacer. Tengo que limpiar y recoger y alistarme porque tengo que llevar a las niñas al dentista. Hoy le toca sus 6 meses de chequeo del dentista. So las tengo que llevar. Pero quería compartir con ustedes porque yo amo el maquillaje. Me encanta el maquillaje. Siempre quiero estar comprando maquillaje y maquillaje. Y mi hermana, como trabaja en una oficina, tiene una compañera de trabajo que le dijo de una señora que a veces viene aquí donde nosotros vivimos y vende el maquillaje súper, súper barato. Esa es la tercera vez que vamos con esta señora y les quiero compartir todo lo que compré con ella, porque son maquillajes de drugstores como de Walgreens, así de Target, de CVS. Son marcas como Milani, Revlon, muchas marcas conocidas. No son maquillaje chafita, son maquillajes de que uno compra en las tiendas. Pero sí, les voy a enseñar lo que compré porque... Y les voy a decir al final cuánto gasté por todas estas cosas que compré, ¿ok? Primero compré 6 pestañas.
Y compré estas que son de Ardell y son naturales. Estas me encantan. Y como ven, es la marca Ardell. Después compré las demás, son de la marca Kiss, porque me gusta mucho la marca Kiss. Y estas son las Dreamy. Compré estas que son las Shy. Estas, las Soul Trees, bien naturales y bonitas. Me gustan muy naturales. Y compré otro par de las Shy Ones. So, compré cinco pestañas. Esas. Y después compré este como pegamento para pegármelas. So, compré ese. Compré tres de mis bases favoritas. Estas son las de L'Oreal Infallible Pro Glow. Esta es la Pro Glow. Yo soy en el número 203. Compré dos de esas. Y andaba en búsqueda de la Pro Matte. Y esta la compré en el 07. Pero este es Fresh Beige. No sé si me va a quedar esta. Pero la puedo mezclar con esta y va a quedar bien. So, compré tres de esos. Okay. Compré dos de estos que son como concealers. Y como ven aquí, miren, dice la, aquí dice la marca, es, viene de CVS. Pero esta cámara no enfoca. Sí, esta es la marca, viene de CVS. Pero compré este y este es en el color mediano. Y este que dice que es un brightener, que ilumina el rostro. So, compré dos de esos. Miren todo lo que llevo ya, miren. Cuatro labiales de Milani. Y compré el color 07, Best Red, porque a mí me gustan mucho los labiales rojos. Compré el 68, Matte Iconic. Compré este que es el 29, Teddy Bear. Y compré este que es el 55, Banana Beige, Bahama Beige. So, compré cuatro de esos. Tres lápices labiales y esos son de la marca NYX. Compré este como es un cafecito y este es en el color Nude Beige. So, compré ese. Este rojito que es Hot Red. Compré este y este es en Carbonate, como un café o un marrón. Compré tres de estos. Estos dos son blushes o burros. ¿Burros se dicen? Y este es el 08 Coralina. Este, bien bonito. Y compré este que es el 03 Berry Amour. Y compré este iluminador. Y este es Amber Nectar. Y viene de CVS, como les digo. Sabrá cómo agarran las cosas esas señoras. Y lo último que compré fue esto de NYX. Y es como una base. Una base o un primer que se pone antes de la base. Nunca lo he probado y lo voy a probar. Pero sí, en todo eso que compré solo gasté $44. $44. Estas, las pestañas, las vende a 2. Esto como que a $2. Las bases a $2. Esto a $2. Yo creo que todo me salió a $2 menos este. Porque yo creo que esta, la marca NYX, las vende un poquito más caras. Pero sí, me vuelvo loca cuando voy allí. Ya va, es la tercera vez y esa es la primera vez que gasto tanto ahí con esa señora. Pero me encanta. Y está todo nuevecito, no te deja que las abras o que las testees, nada de eso. Están nuevecitos, o me gusta ir ahí. Pero sí quería compartir eso con ustedes. Pero sí, vamos a empezar este día. Voy a ponerme a hacer mis quehaceres que tengo que hacer y después me las cacho, ¿ok? Adiós. Ok, so estaba sentada aquí practicando mi ukulele y dije, ¿por qué no les grabo algo que toco para que vean que lo que toco en mi ukulele? Y quería compartir este videito con ustedes. Y se ve que se está saliendo de enfoque. Yo creo que es por la luz aquí y lo desenfoca. Pero sí, les voy a cantar una canción o les voy a tocar una canción que yo practico en mi ukulele. Enfócate.
Pero sí, vamos a empezar. Esta canción se llama La niña de tus ojos. Solo se las voy a tocar, ¿ok? Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Saben, cántela. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Más, sí, señor. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Ahí la tienen, la niña de sus ojos. Bye. Okay. Ya vamos saliendo de la casa para ir a recoger a las niñas de la escuela. Y yo vengo toda despeinada porque me acabo de bañar y está haciendo un viento. Ojalá que no me enferme. Hola, Isla. Sí, hola. Hola. ¿Cómo están? Están. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? We're over here. I don't want the doctor because they don't clean my cheeks. Le van a limpiar los cheeks. Espérate, vente para acá porque tengo que poner mis bolsas de compra de regreso en el baúl, porque después voy a las tiendas y no tengo bolsas. Ya me subí al carro y está el clima hoy en este día, está, dice que 71, pero está haciendo frío para que esté a 71. Yo no sé, está soleadito, pero dice que está 71 y se ve, no. Estaba diciendo que se ven bien bonitas las nubes ahorita porque se ven que se están moviendo. Les voy a enseñar. Miren, no sé si pueden ver ustedes por la cámara, pero se están moviendo las nubes y se ven bien bonitas como se ven. Van caminando. Empezar a manejar porque si no voy a llegar tarde. Porque como ustedes me conocen a mí, yo siempre ando sin gas. Ya tengo que volver a echar gas. Tengo que ir por la Kaeli, la Tati y la Adrina a la escuela y llegar a tiempo a esta poema del dentista. So, deséenme mucha suerte. Vámonos al dentista.
es que gracias por ver este video. Si les gustó este video, no se olviden de darle un dedito para arriba, porque eso nos ayuda mucho a nosotros como principiantes aquí en YouTube, que queremos hacer vlogs. So no se olviden darle un dedito para arriba. También suscríbanse al canal para que no se pierdan de ningún videito que nosotros pongamos en este canal. También compartan y comenten y toda esa onda. Y nos miramos para mañana, para el día 7 de Vlogmas, ¿ok? Adiós, bye.